Bien, amigos, y continuamos con más ETV Artes. Y queríamos comentarles que visitamos la Academia de Tati Alcántara. Aníbal, cuéntanos un poco lo que vimos en la Academia de Tati. Por supuesto, la famosa artista Tati Alcántara está lanzando su escuela de baile con nuevos talleres, precisamente aquí, en Lima Norte. Conozcamos un poco más en la siguiente nota. Esa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Amigos de TV Arte, hoy vamos a conversar con Tati Alcántara. Ella es actriz, bailarina y nos va a hablar precisamente de su escuela de baile escénica y nos va a contar todos los detalles que se vienen para su academia en este 2018. Vamos a verlo. Una de la talentosa bailarina profesional que derrocha sensualidad, alegría y sobre todo pasión por el arte en la pista de baile es Tati Alcántara, quien a través de los años ha venido desarrollando un impecable trabajo en cuanto a actuación y baile se refiere. Es por eso que fuimos en busca de su escuela ubicada en Los Olivos, para que nos cuente un poco más de su trayectoria, además de las novedades que nos traen en este verano, para todas las personas que quieran desenvolver sus habilidades en este fascinante mundo. Amigos de TV Arte, estamos aquí ya con la talentosa Tati Alcántara, quien nos va a comentar acerca de lo nuevo que se viene para Escénica, su academia de baile. ¿Cómo estás, Tati? Hola, ¿cómo están? Gracias, bienvenidos. Bienvenidos a Escénica Los Olivos. Tati, cuéntanos un poco primero, para empezar, ¿cómo nace Escénica? ¿Cuántos años ya lleva impartiendo estos cursos de baile, de danza? Bueno, llevamos 10 años, justo este verano estamos cumpliendo 10 años y empezó como un taller chiquitito en San Borja, no se llamaba Escénica todavía, se llamaba Baila con Tati, un nombre que nació así espontáneamente. Duró 2 años ahí y luego ya nos mudamos al edificio El Dorado y después de un par de años nos mudamos acá a Los Olivos, en realidad hicimos otra sede, ¿no? Acá en Los Olivos. Y bueno, ya vamos 10 años, ¿no? Con Escénica. Empezó así, como un taller chiquito, obviamente yo tratando de lograr los sueños de muchos jóvenes y niños, ¿no? Así como cuando yo soñaba con ser bailarina y quería un lugar donde poder aprender todos los estilos que me gustaban, ¿no? Tanto latino, urbano, jazz, ballet, todo lo que yo soñaba con aprender, quise poder plasmarlo en un lugar y eso fue el inicio. Y en la actualidad, ¿cuántos talleres, cuántas sedes, cuántas sucursales ya tenemos? 4. Tenemos fijas, tenemos siempre la que está en el edificio El Dorado y acá en Los Olivos. Y en el verano estamos con Palacio de la Juventud también en Los Olivos y dentro de Megaplaza. Esa novinha es terrorista, es especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Esa novinha es terrorista. Pueden venir niños, jóvenes, adultos, todas las edades. Todas las edades. Tenemos desde pre-ballet, chiquititos de 3 a 5 años. Tenemos de 5 a 11 con canto, baile, teatro. Tenemos también para adolescentes canto, baile, teatro y muchísimos más cursos para adolescentes, ¿no? Todo lo que es salsa, merengue, hip hop, bachata, que está de moda, jazz, ballet. Tenemos una variedad muy grande para adolescentes y adultos. Pueden aprender todo tipo de baile, todos los ritmos. Todo, todo. Dancehall también, que está súper de moda. De todo se puede aprender acá. ¿Cuáles son los talleres que se están lanzando para este 2018 y más precisamente para este verano 2018? Bueno, para este verano 2018 tenemos K-pop, tenemos dancehall, tenemos salsa y bachata, tenemos full dance, que son todas las canciones de moda que escuchas en la radio para que aprendas a bailarlas. Tenemos, ¿qué más? Bueno, canto, baile y teatro para adolescentes, para niñitos, tenemos el pre-ballet y al final tenemos una clausura, que siempre la hacemos la primera semana de marzo, en el Teatro Lima Plaza Norte. Y bueno, todos los alumnos que han participado este verano obviamente van a participar en la clausura para que le muestren a sus papás, a todos sus seres queridos, todo lo que han aprendido aquí en Escénica. Nos comentabas también que había una promoción, ¿cierto? Sí, tenemos una promoción de 2x1. O sea, te metes a 2 cursos y pagas solamente por uno. Es una promoción súper especial que solo para febrero, porque ya queda un mesecito nada más para que termine el verano, para que puedan aprovechar y estar en el teatro, ¿no? Esa es la idea, que puedan
tener esa experiencia de pisar un escenario, de poder presentarse en un teatro, todo lo que han aprendido. Por supuesto, amigos, ya esta promoción es ya, hay que aprovecharla. Y precisamente porque hay que aprovecharla, vamos a hacerle una invitación a todos nuestros amigos de TV Arte a que vengan a Escénica. Claro que sí, chicos de TV Arte, tienen que venir acá a Escénica a aprender a bailar. El curso que tú quieras, acá lo tenemos para ti. Si quieres también aprender a cantar o a actuar, también estás súper bienvenido. Te esperamos este verano 2018. Si aún estabas esperando la oportunidad de sacar tus dotes artísticos, entonces no esperes más, que Escénica nos trae lo mejor de sus talleres para cumplir ese anhelado sueño de ser un gran profesional en el mundo artístico. Ahí lo tienen, amigos, eso fue la entrevista con Tati Alcántara, quien nos ha hablado de su academia de baile Escénica. Recuerden que hay super promociones, pero ya se acaban, así que tienen que venir pronto para aprovecharlas. No dejen de venir a Escuela de Baile Escénica. Recuerden, amigos, que la Escuela de Baile de Tati Alcántara se ubica en la Avenida Panamericana Norte, muy cerca del Mega Plaza y, por supuesto, muy cerca de todos nosotros, los vecinos de Lima Norte. Y con esto, amigos, nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos con más de TV Arte.